Cuando hablábamos de la clase de la teoría, de la teoría de la personalidad, les mencioné que hay varias interpretaciones que se hacen desde el punto de vista psicológico. Entonces, las diferentes escuelas de psicología han creado sus propias teorías. Y, por ejemplo, el caso de hoy, la teoría que vamos a ver es la teoría psicoanalítica, así se llama. La teoría famosa que construyó el psicólogo Sigmund Freud. Todas las teorías de la personalidad dan énfasis a la importancia de las experiencias de la niñez temprana y el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos una identidad, la desarrollamos, pero esa identidad se sostiene sobre diferentes experiencias que hemos vivido. Y algunas experiencias de esas que nos han definido han ocurrido en la infancia temprana. Para bien o para mal, estas experiencias han definido un tipo de personalidad. En el caso del psicoanálisis, Freud va a desarrollar varios conceptos que van a ser fundamentales para entender el desarrollo de la personalidad. Entonces, entre ellos vamos a hablar de lo que son los niveles de conciencia, la estructura de la personalidad y los mecanismos de defensa. Para hablar de los niveles de conciencia, hay que entender que Freud va a dividir la conciencia en partes. Para él hay un primer nivel de conciencia que él le llama el consciente. El consciente es todo aquello de lo que nosotros nos damos cuenta en un momento particular. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra memoria, nuestras fantasías, nuestras percepciones presentes, de las que estamos siendo conscientes en este momento. ¿Okay? Por ejemplo, en este momento, ustedes están siendo conscientes de lo que está pasando en la clase. O sea, la parte de su mente está enfocada a poner atención a lo que está sucediendo aquí en la clase, a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, están considerando y están pensando en este momento, recordando o teniendo memoria de ciertas cosas o fantaseando y teniendo ciertas fantasías, ciertas percepciones que están siendo como reunidas aquí en el momento. O sea, lo que yo voy es que el consciente es a lo que nuestra mente le está poniendo toda su atención. Y en cambio, para él también está el preconsciente. El preconsciente está relacionado con los pensamientos o los motivos que no forman parte del presente, del momento de ahorita, pero que pueden ser traídos a la conciencia a través de nuestra memoria. ¿Okay? Y el inconsciente está ubicado por debajo de estos anteriores y ahí se encuentran almacenados los recuerdos, los instintos reprimidos, los pensamientos que no podríamos tolerar en nuestra mente consciente, tales como las situaciones traumáticas que hemos vivido. Si las hemos vivido, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, ha vivido una situación traumática que le ha hecho sufrir mucho, entonces dice este psicólogo que la mayor parte de esa experiencia se va al inconsciente y ahí se reprime, ahí se guarda para no estar reviviendo el dolor o la situación traumática. Entonces va a estar ahí y en ciertas ocasiones es que se va a manifestar, pero de lo contrario va a estar como guardada ahí en el inconsciente. Ahora, según este psicólogo, la estructura de la personalidad está constituida por tres componentes. El primer componente es el ello, que está presente en el individuo desde que uno nace. Va a operar mediante el principio del placer, ya que el individuo actúa por instinto biológico. Y el afán de satisfacer nuestras necesidades básicas, tales como el hambre, la sed y la sexualidad, es lo que va a definir nuestro ello. El ello va a ser el responsable de los instintos de agresividad y de destrucción, los cuales en algún momento se ven limitados por la realidad, pero van a ser instintos primarios, instintos que tienen que ver con nuestra supervivencia. Freud le va a llamar el ello. Por otra parte, tendríamos el yo,
que desarrolla, se va desarrollando un poco después del nacimiento. Es decir, a medida que va creciendo el bebé, se va formando una parte más racional en la mente, que es la responsable de planear, resolver problemas, razonar y controlar al ello. Esa parte más instintiva primaria, pero de manera racional, para que la satisfacción sea aceptada socialmente. Entonces el yo va a cumplir esa función de ponerle un freno al ello. Y el super yo, o el super ego, va a ser el que se desarrolla partiendo de las normas interiorizadas de los padres y de la sociedad. Y va a operar según el principio de la moralidad, con la cual se pretende que el niño interiorice los conceptos de bueno y malo, para que pueda así controlar su conducta. El super yo es como el yo que ha logrado, controlar totalmente el ello, que ha logrado imponerse. El super yo se esfuerza por alcanzar la perfección. Y esta parte no se va a lograr completar hasta los 7 años de edad. Y en algunas personas nunca se termina de estructurar el super yo. Por eso siempre está aquella división interna entre el ello y el yo, que hace que muchas personas sean más irracionales que racionales. Siendo nuestra característica fundamental del ser humano ser racionales, pero hay muchas personas que no logran, según este psicólogo, alcanzar ese estado psicológico del super yo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Juana? Si tienen preguntas, pueden aprovechar. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces miren, ustedes lo que van a hacer es sencillo. Aquí les hice un esquema para que tengan una idea de cómo lo van a elaborar. El primer esquema va a ser el de los niveles de la conciencia. Entonces ustedes van a poner aquí en la base al ello, porque es el instinto primario. Luego van a poner aquí el yo, pero lo van a poner yo 2 puntos y lo van a definir aquí en la pirámide. Y por último aquí van a poner el super yo o el alter ego. Y aquí van a definirlo. ¿Okay? Esta es la primera parte de los niveles de la conciencia. Luego en la estructura de la personalidad, perdón, en los niveles de la conciencia, tendrían que hacerlo aquí en la pirámide así. Consciente, lo vamos a poner arriba porque arriba sería lo que más se ve. Consciente, preconsciente, inconsciente. Pero hay que definirlo. En la pirámide tiene que estar definido. Luego en la estructura de la personalidad van a poner el ello, el yo y el super yo, pero definido. ¿Tienen alguna duda de cómo lo van a hacer? Aprovechen a preguntar para que después no digan que así como está ahí hay que hacerlo. Sí, así como está aquí, así como usted lo ve aquí, igualito, solo que usted lo va a llenar, lo va a completar. Por ejemplo, en el primer nivel de aquí arriba va a estar, o sea, lo vamos a poner en este orden. Aquí va a estar el inconsciente aquí abajo, el preconsciente aquí en medio y el consciente aquí arriba. Aquí va a estar el ello, el yo, el super yo, pero lo tienen que definir. Así, sencillo. Yo les voy a mandar la diapositiva al grupo para que se guíen del cuadro, de aquí, de este esquema. ¿Tienen alguna duda? No, profe, ni una. ¿Les queda claro entonces?